Cuando se creó en el gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez, la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato pretendía elevar la calidad de vida de quienes habitaban en zonas que antaño fueron prósperos desarrollos, precisamente por la explotación de minas, y que han venido a menos, como es el caso de Pozos en Guanajuato, de los minerales de la Luz y de Sangre de Cristo en la zona del Cubilete. Sin embargo, parece que varios años después, 6 años prácticamente después, este objetivo original no se está cumpliendo. Lo dicen las propias personas que deberían recibir estos beneficios. Y mi compañera Carmen Martínez acudió allá a Pozos a platicar con ellos. Está aquí con nosotros para platicarnos lo que está pasando en ese lugar, en la nota que llevamos hoy de 8 columnas al amanecer este día. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Bien, buenas tardes. Así es, estuvimos dando una vuelta aquí a Mineral de Pozos para saber cómo era la interacción o cuáles eran los beneficios que los ciudadanos habían recibido pues, de parte del gobierno del estado y del gobierno federal una vez que ya se decretó a este pueblo como pueblo mágico. Y bueno, mi compañero Ernesto Méndez y yo hicimos un recorrido por algunas zonas de Mineral de Pozos para platicar sobre todo con las personas que son originarias de ahí y que durante los años pues, han tenido en el turismo su principal actividad económica. Esto bueno, antes incluso de que llegara Fundemín. Esto antes de que llegara Fundemín, antes de la creación del decreto de pueblo mágico, había gente que ya se dedicaba pues, a hacer recorridos en minas sin que todavía hubiera una difusión como tal de este pueblo minero. Las minas ya estaban ahí, antes se podían ingresar pues, de manera prácticamente abierta para los quienes son originarios del pueblo y para los visitantes, que eran pocos en aquel entonces, que llegaban a Mineral de Pozos. Y también antes de que se estableciera este desarrollo inmobiliario sí, que se llama Señores de Pozos. Los Señores de Pozos. Así es como la gente le conoce a dos personajes importantes que son Ignacio Soto Borja y Enrique Eskenazi. Daniel Eskenazi Baraja. Sí, Daniel Eskenazi Baraja, que son quienes se hacen llamar, bueno, como la gente los conoce, los Señores de Pozos. Están haciendo un fraccionamiento residencial ahí en la comunidad de Mineral de Pozos. Un fraccionamiento que al principio ellos nos cuentan que empezó a venderse como solamente para cierto estrato social, es decir, a los habitantes de Mineral de Pozos no les daban ni siquiera información de qué consistía el desarrollo. Ahora los propios habitantes dicen que creen que ha tenido muy poca demanda la compra de estos predios y que bueno, ya la ofertan como al público en general porque han visto que no ha tenido bastante aceptación. Son 1.200 hectáreas, es personalmente impresionante. Sí. Al principio entiendo que se pensaba en campos de golf, después sí, se rectificó esto porque bueno, pues no hay agua en la zona norte. No, no hay agua y esa es otra de las preocupaciones que tienen las personas de Mineral de Pozos. Uno es, pues bueno, que ellos no ven que los recursos del gobierno del estado y del gobierno federal bajen directamente a los habitantes, sino que se quedan justamente para los Señores de Pozos o para la Fundemín propia. Y el otro es que una vez que llegue este complejo, este desarrollo habitacional, ellos temen quedarse sin agua, porque el agua la racionan en este pueblo, solamente les llega 1 o 2 veces por semana y por horas, por calles, o sea, cierta calle le llega una hora en este momento. Entonces, ellos consideran que si va a llegar un fraccionamiento nuevo, ¿de dónde van a tomar el agua? Y temen que, bueno, al ser un fraccionamiento residencial con ciertas características o para gente de ciertas características económicas, el agua se la retiren a la gente del pueblo. Esperemos que no. Esperemos y debería haber una claridad al respecto. Sí. Oye, la inversión de gobierno federal y gobierno del estado, porque hay de los dos a través de Fundemín, sí, se ha ido a una ciclopista, a una escuela, sí, a un centro de atención a visitantes. ¿Ellos gozan de los beneficios de estas no, inversiones? ¿Andan en la ciclopista? No. ¿Van a la escuela? No, para nada. Todavía estas obras, incluso bueno, la escuela modelo, así le llaman, el centro de atención a visitantes, todavía no se inauguran como tal, no están abiertos al público. Incluso muchas de las minas que hay en Mineral de Pozos ya pertenecen al ejido, no saben bien quiénes son las personas que son dueñas del ejido, pero se habla de que son incluso los Señores de Pozos quienes son propietarios de gran parte del ejido, así es que ya no pueden ni siquiera entrar a muchas de las minas, no pueden entrar tampoco a la escuela modelo ni al centro de atención a visitantes. Entonces, esto sí ha limitado sus actividades económicas. Ellos dicen que, bueno, desde la creación del pueblo, pues sí han tenido algunos beneficios, como que llegan más turistas, como que, por ejemplo, ya les conectaron el sistema de drenaje, que son, bueno, beneficios colaterales, pero no reciben un beneficio económico real, sino que consideran que todo se va, pues, a esta institución. O sea, la mayor parte del beneficio no les sí, toca a ellos. No, no. Aunque les toca algo a ellos escurra, si tienes un puesto de, no sé,
antojitos, claro, pero no es lo principal. No, les llega poquito, les llegan beneficios como digo colaterales, pero no el beneficio como tal. Nos comentan incluso algunos que ya hay como, ellos ven que hay como una organización de parte de estos señores de pozos para captar todos los recursos que ellos tienen. Si te parece, vamos a escuchar uno de los testimonios que logramos recabar, que es del señor Marco Antonio Sánchez, quien es uno de los artesanos ahí de Mineral de Pozos, que nos comenta más o menos cómo es que ellos ven que estos recursos están focalizados. Adelante. Así, pero son varias compañías, asociaciones civiles que están unidas para sacar su proyecto particular adelante, pero aprovechando el nombramiento de Pueblo Mágico, ¿no? Hacen algunas cosas, algunos eventos y algunas cosas así, pero siempre tendientes a beneficiarse o a tener su imagen como benefactores, como inversores, ¿no? Pero en realidad la inversión no parte de ellos, sino parte de muchos otros esquemas de proyectos o de momentos que se tienen por gobierno del Estado, ¿no? Así, o gobierno federal, recursos que se van destinando a programas y proyectos, pero generalmente quedan en manos de ellos, ¿no? Esa es la impresión general que tienen, que bueno, han sido estos inversionistas que vienen de la Ciudad de México. Sí. Bueno, desde luego eso no tiene nada que ver, son inversiones legales, pero que han aprovechado muy bien la circunstancia de la fundación, del nombramiento del Pueblo Mágico y de la relación con el gobierno sobre Así todo. Así es. También les preocupa que no hay claridad sobre de quién son las propiedades, es decir, la escuela modelo. Pues la gente no sabe con certidumbre si pertenece al gobierno del estado, si pertenece al ejido, si pertenece a Jacinto Jaramillo o a la Bueno, estas dudas también las tiene la Contraloría, la Secretaría de la Transparencia, que las observó en una auditoría como publicamos aquí la semana pasada. Sí, ¿no? Así es. Incluso también fuimos a Desarrollo Urbano del municipio de San Luis de la Paz. Tampoco ellos tienen claridad. Nos comentan que los permisos de cambio de uso de suelo los dieron en la administración 2009-2012. Entonces, son documentos reservados y ellos ya no tienen la información como tal a la mano para ver quiénes son los dueños de estos predios, ¿no? Particularmente de la Escuela Modelo y el Centro de Atención a Visitantes, que es a donde se ha ido el mayor recurso de inversión de estos recursos tanto estatales como federales, porque bueno, la federación hace llegar al estado una cantidad importante para los pueblos mágicos, pero el estado es quien determina a quién le da este recurso, es decir, a qué compañía, a qué empresa, a qué fundación se van estos recursos. La licitación aquí ocurre. Sí, la licitación es como tal. Tenemos el comentario también del señor Juan, quien es otro de los mineros y artesanos del pueblo Mineral de Pozos, quien nos comenta pues justamente esto, ¿no? Que hay poca claridad sobre quiénes son los dueños y también que desconocen ellos, no han tenido un contacto directo pues con los inversionistas o con quienes manejan la Fundemin. Vamos a escucharlo, Carlos. La vendió a Soto Borja. Lo único que sé es que la inversión para la rehabilitación sí es dinero del gobierno. Es lo que se dice. Nada más, el dinero es del gobierno, pero la propiedad es privada. Dinero del gobierno en propiedad privada no es algo nuevo. Lo dice ya muy claramente la auditoría que hizo la Secretaría de Transparencia, como comentaba hace un momento, y que permanece sin concluir porque parece ser que no hay respuestas de parte de la Secretaría de Turismo, hasta donde sabemos. Sí, no hay respuesta y además, bueno, ya la Auditoría Superior hizo señalamientos en estas auditorías por cerca de 67 millones de pesos que se entregaron ahí de manera turbia a esta Fundemin. Y bueno, esto ya también es una preocupación que llega a los visitantes de Mineral de Pozos, quienes ya como lo vimos señalan que no han tenido un beneficio directo. Muy bien. Carmen, ¿cómo es el clima? ¿Cómo es el ambiente? Se ve que es precioso Pozos, que sí. Se han rescatado muchas fincas, pues bueno, como con un carácter escenográfico todavía, ¿no? Porque es como una especie de pueblo fantasma en esta zona de grandes casonas abandonadas. Pero tú, ¿cómo lo sentiste? ¿Te gustaría pasar un fin de semana ahí? ¿Es atractivo? ¿Es misterioso?
Es atractivo, es un pueblo muy bonito. Yo debo decir que me tocó cubrir la ceremonia cuando hicieron la declaratoria de Pueblo Mágico en el año 2012. A mí me gustó mucho en aquel momento. Ahora que fui de nuevo, no me gustó tanto. Cuatro años después ya no me gustó tanto. ¿Cuatro años de Pueblo Mágico no han mejorado las cosas? Han mejorado mucho pues, la fisonomía de las obras. Por ejemplo, ahí tenemos también en la página, ustedes pueden revisar en nuestra nota, hay un comparativo de las fotografías de la escuela modelo, antes y después, que era como la construcción original y ahora las adaptaciones. Yo creo que son buenas las mejoras que se han hecho, pero sí se ha perdido un poco como la mística del pueblo, aunque, bueno, a Mineral de Pozos llega turismo de todo tipo, ¿no? Llega desde el turismo de aventura, que son mochileros que llegan a acampar ahí, hasta personas que llegan a hotel boutique, que cuesta cerca de $400 la noche. Entonces, sí, pero pocas habitaciones, ¿no? Sí, son pocas habitaciones, son 3-4 habitaciones en el Hotel Boutique, que también fue inaugurado hace, creo, 2 años. Y, bueno, es como para turismo diverso, pero en mi parecer me gustaba más antes como la mística del pueblo. Sí se han hecho adecuaciones, sí han existido mejoras. ¿Fuiste al fraccionamiento, Señores de Pozos? No alcanzamos a ir al fraccionamiento de los Señores de Pozos. Es una zona que ya está cerca del ejido, así es que hay áreas que no son abiertas al público, entonces ahí ya no pudimos entrar. Justamente la zona del ejido, a donde están algunas de las minas, tampoco ya se puede ingresar. Yo recuerdo en 2012 nos tocó hacer un tour por varias zonas, por varias minas, y era gratuito, ¿no? Entrabas prácticamente nada más ibas acompañado de un guía. Ahora no se puede. Para ingresar a ciertas zonas hay que cubrir un pago de $60 y se queda, bueno, pues ya para el ejido. Ya no hay un acceso tan fácil. Los líderes del ejido, ¿platicaste con ellos o no? No. Ellos no fue posible. No, no hay una claridad tampoco, los ciudadanos no tienen tampoco claridad de quiénes son los líderes del ejido. Hasta, ellos comentan, es que ahora hasta los inversionistas... Son inversionistas. Son ejidatarios. Sí, también, son ejidatarios. ¿No? Ajá. Entonces no hay como una claridad porque incluso no, desconocen quiénes son algunos de los líderes porque los ubican, por ejemplo, por los nombres. Entonces dicen Señores de Pozos, pero no saben quiénes son. Son como personas que todo el mundo sabe que existen, pero nadie tiene el gusto de tener un acercamiento con ellos persona a persona. Entonces esto dificulta o esto pues no le da claridad ni a las inversiones ni a los ciudadanos de ver qué es lo que pasa con su comunidad. Bueno, fue un seguimiento a las notas que publicamos la semana pasada. Sí. Se han invertido 160 millones de pesos o más de lo que sabemos hasta ahora de recurso público federal y estatal. Esto tan solo en la actual administración, la de Miguel Márquez. De esos, prácticamente la mitad, un poco menos de 70 millones, están observados por dos auditorías, una de la Secretaría de la Transparencia y otra de la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, son observaciones que pueden ser solventadas, pero no tenemos información, no obstante que la hemos pedido, si esto ya se solventó, si no fue así, si hay responsables. Pero seguiremos rascándole, ni modo, no hay de otra. Carmen, ¿qué agregas? Pues que vamos a seguir viendo cuál es este asunto en Mineral de Pozos. Vamos a dar seguramente otras vueltas para ver qué es lo que pasa y tener, bueno, esta plática que tuvimos ya con algunos comerciantes, pues confirma lo que publicó Mundo la semana pasada, donde vemos que hay poca transparencia y una asignación prácticamente directa de estos recursos. Muy bien, sí. Estas investigaciones, la primera de ellas de Kenia Velázquez, ahora sí. El trabajo de campo de Carmen Martínez. Bueno, pues seguiremos revisando lo que pasa en Guanajuato, en estas nuevas modalidades de inversión público-privadas, que no por eso tienen que ser opacas, deben ser tan transparentes como cualquier ejercicio del gasto público. Carmen, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos.